Y el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Uf. Oye, tremenda enseñanza. Muy profundo, ¿eh? Muy tremenda la enseñanza. Uh-huh. Vamos a la enseñanza. Bien. Mira, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. El judío y el samaritano no se tratan. Uh-huh. Tienen un problema ideológico, tienen un problema religioso. Sociopolítico, quizás. Sociopolítico, sí, tienen un problema, el judío y el samaritano. Muy bobo con ellos. Tienen, eso es parte histórico. Uh-huh. Ok. Jesús dice que él era necesario pasar por Samaria porque había una necesidad en Samaria y Jesús tenía, oye, Jesús tenía que llenar esa necesidad. Jesús tenía que cubrir esa necesidad y Jesús tenía que sanar esa necesidad. Okay. Y tú te vas a dar cuenta ahora en el texto cuál era la necesidad. Uh-huh. Cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, sí. Cuando va rumbo a Samaria, se para en un pozo de agua. En la antigüedad se usaban los pozos para sacar agua. Y se encuentra con una mujer samaritana sacando agua. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber. Fíjate que Jesús introduce la conversación. Sí. Y es él quien le dice a ella, dame de beber. Okay. La mujer asombrada le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y tú sabes que los samaritanos y los judíos no hacen coro con nosotros. Exacto, exacto. Entonces Jesús le dice, oye la respuesta divina. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú les pedirías a él. Porque el agua que yo te ofrezco es como una fuente de agua viva que salta para la vida eterna. Muy profundo, wow. Muy profundo. Demasiado, ese hombre tenía demasiada cotorra. Oye, pero eso, profundo. Es profundo lo de Jesús. Uh-huh. La mujer le dice, pero es que el pozo es muy hondo y no hay con qué sacarla. Yo quería, yo quisiera de esa agua viva. Uh-huh. Entonces en la conversación Jesús va y le dice a la mujer, ve y busca a tu marido. Uh-huh. Ella de una forma hasta morbosa le dice, yo no tengo marido. ¿Cómo? Sí, fíjate. Uh-huh. Y Jesús le dice, oye la respuesta, uh-huh. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y ahora el que tiene no es tuyo. ¿Cómo? Ella dice, wow, me parece que tú eres profeta. Ay, papá. 5 maridos has tenido. ¿Y el que tiene cuántos son? Son 6. El 6 representa los 6 pactos que Dios hizo con el hombre. Ajá. Y ninguno pudieron hacer nada. Jesús en el nuevo pacto, que es el 7, porque el 6 es el número de hombre. El 7 es en el nuevo pacto. Jesús le está diciendo a ella, acércate a mí, porque eso no hicieron nada contigo. En el buen sentido de la palabra. Exacto. Entonces, no malinterpreten. No es, si te va a lo literal, perfecto. Okay. Va literal, ha tenido 5 maridos. El de y el que 6. Tiene no es tuyo. Sí. Ok. Uh-huh. Te ha casado 6 veces. O sea, ha tenido 6 veces y ha vivido en fornicación. Sí. Pero Jesús... Se la sabe toda y le está diciendo, acércate a mí. Uh-huh. Porque esos 6 maridos que representan los 6 pactos no han hecho nada por ti. Bueno. Entonces ella, tú sabes que Jesús, como es la palabra, él es el verbo hecho carne. Sí. Como esa palabra le penetraron a ella en el corazón y le dice, me parece que tú eres profeta. Ay, papá. Vuestros padres adoraron en este monte. Usted de los judíos dice que es en Jerusalén que se debe adorar. Y Jesús le dijo, no, mujer, créeme, que ha llegado la hora que ni es ni aquí, ni es ni allá. Líder, ya no hay lugar para adorar a Dios. El lugar eres tú. Sí. Tú ves esta cabina ahora, este es el lugar de adorar a Dios. Amén. Donde quiera que tú estés, ese es el lugar de adorar a Dios. O sea, Dios no habita en templo hecho de mano por ningún hombre. O sea, cuando tú quieras adorar a Dios en cualquier lugar, en el carro, en la universidad, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, tú adoras a Dios. Cualquier sitio perfecto. Entonces adorar. Jesús le dice que el Padre, tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espiritual. Tu adoración debe de sentirla. Entonces ella en la conversación le dice a Jesús, nosotros esperamos al Cristo, al Mesías.
cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Oh, ya cuando eso se hablaba que venía un Mesías. Pero claro, ya estaba ahí, ya. Y Jesús le dijo a ella, yo soy el que habla contigo. Oye, yo soy el que habla contigo. Jesús se le revela a esta mujer porque hay una necesidad en el alma, en el corazón de esta mujer. Y Jesús vino a sanar sus heridas. Entonces cuando ella recibe la palabra, que dice, wow, me parece que es profeta, me ha descubierto todo. ¿Tú sabes qué hizo? Soltó el cántaro. El cántaro era la vasija que ella tenía para echar agua. Pero ¿tú sabes qué significa el cántaro, líder? En términos espirituales, soltó la carga. Tú tienes que soltar la carga y dejar, oye, y dejar que Jesús entre al corazón tuyo y tomar de la palabra de Él su agua, agua viva. Pero no es agua literal. Él le dijo a ella, mira, tú ves esa agua de pozo, cuando tú te la bebes, a los 10 minutos tú vuelves a tener sed. Sí, vuelve a tener sed, Vuelve a tener sed, porque esto es espiritual. Entonces, por eso el tema se llama Vayamos a la Fuente. Perfecto. Entonces, la fuente, ¿quién es la fuente? Cristo es Cristo la fuente. Cristo es la fuente, claro. Él es la fuente de agua viva. Él es el único que te conecta al Padre. Él es el único que te da salvación y vida eterna. Amén. Entonces, el mensaje es ese, es el siguiente. Amigos que nos escuchan, Cristo es el arca, Cristo es la fuente. Tú tienes que ir a la fuente para tener salvación y vida eterna. Amén. Y suelta el agua. ¿Cuál es el agua? El agua de pozo. El agua de pozo es un agua estancada. Es un agua estancada. Con gusarapo, Iván. Sin embargo, la palabra que es Cristo, es lo único que te conecta al Padre y te da salvación y vida eterna. Recuerda, amigo, vayamos a la fuente y la fuente es Cristo. Excelente, 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 como siempre. Carlos, no tengo palabras. Mira, y tú hablaste de algo, aparte de la palabra, de algo histórico. Histórico. Un problema sociopolítico que había en ese entonces. Y la Biblia lo dice todo bien claro. Está clarito ahí. Perfecto. Entonces, muchas gracias, mi gente. A suscribirse, dejen los comentarios, como mucha gente lo ha hecho. Y esperamos verlo en el próximo segmento de Poca en el Arca. Bendiciones a todos. Amén. Nos vemos.